Rogelio Funes Mori es considerado uno de los jugadores más importantes en los últimos años para Rayados, incluso siendo su máximo goleador. Aún con ello no le cierran las puertas a que en algún momento salga del equipo ya sea para el extranjero o algún otro equipo en la Liga MX y todo parece que esto último podría suceder. Según se ha dado a conocer, el naturalizado mexicano está siendo buscado por dos equipos de los llamados grandes y que además son de la capital. Uno de ellos es Cruz Azul quien por parte de Tuca Ferretti estaría pidiéndolo para poder darle potencia en la delantera dado que en el último torneo carecieron de un goleador. Por otra parte del segundo interesado es el cuadro de Pumas, quienes han dado una respuesta más intensa y es que habría sido el mismo Antonio Mohamed el que le daría la luz verde para su llegada al equipo. Esta posibilidad aún está en un veremos, pues por el lado de Puma sería a consideración del precio y la solvencia del equipo económicamente. Mientras que en Cruz Azul recientemente tuvieron a Ramiro Funes Mori, quien dio poco al equipo, lo que pone a dudar a los aficionados. El reportero de Fox Sports, Sergio Treviño, dio a conocer que Rayados estaría muy interesado en escuchar ofertas por el atacante asegurando que no le tiene recelo porque otros equipos lo busquen, lo tienen como un jugador más transferible siempre y cuando la oferta presentada les convenga a todos. Los dos equipos de la capital ya han comenzado a buscar a sus refuerzos, Pumas ya hizo oficial a un par de ellos, mientras que Cruz Azul está en el camino, esperando que se cierre a un segundo elemento que viene de Sudamérica.